este tío, si aguanta los números durante todo este mes, podría ganar 100. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a los mejores momentos de esta maravillosa Duo Cash Cup Final. La última final antes de un pequeño parón. Recuerda que todo esto lo estamos streameando en la plataforma morada. Abajo en el comentario fijado tienes el enlace a Twitch. Entra y disfruta de todos los torneos con los análisis y los casteos. Y tienes también el Discord. El 20 de julio empieza la FNCS Major número 3. Y para entonces tienes que tener Duo. Encuéntralo ya abajo en el comentario fijado. Empezamos con los mejores momentos de la Duo Cash Cup. Información de última hora. Atención. Gen no ha entrado en partida, pero no solo eso, sino que dice que 9 personas no han entrado. ¿Resetearán la Cash Cup? No creo por 9 personas, ¿no? Farm skins now drop even better. Yo no sé si visteis el tweet este que puse ayer, pero esto es una captura del Only Up de Fortnite. El Only Up es un juego que se ha hecho muy viral estos días, no sé si lo habéis visto. Pues bueno, hay un pibe que en el creativo de Fortnite, en el UFN 2.0, ha creado como un Only Up también, pero con todas las mecánicas y el universo Fortnite. El juego ayer en Europa tenía 81.200 usuarios concurrentes. Según la información de Ryder, que es uno de los creadores de mapas más prolíferos del mundo, este tío, si aguanta los números durante todo este mes, podría ganar. Alguien que esté en posible pelea. Aquí puede haber una peleita. Se mueve como un bot, ¿eh? Parece un NPC de estos que hay en el mapa, tío. Mira, mira, chat. Lo estará haciendo para parecer un NPC. Hace la misma ruta incluso que la de un bot. ¿Es un bot? Primera partida de la Duo Cash Cup de Europa Finals. En pantalla tenemos a Vico y a Pink, uno de los dúos que además de dar más buenas sensaciones, tiene pinta que lo van a hacer bien en este matchup número 3. Todavía sin spot, pero últimamente están atesorando bastantes buenos tops en los torneos. Incluso Vico de forma individual se llevó la Red Bull para casa. Vamos allá, estamos en la octava zona, todavía 17 segundos por delante. Avanzaba Vicotriona. Sigue moviéndose de momento el alemán con 150 de vida. Bastante cura en el inventario. Y el jugador de Wave todavía esperando a que cierre la zona. MK7 en mano. Ese color morado con 200 balas de fusil de asalto. Le cerraba la zona y era Pinaku, el de UK, el que iba a tomar la iniciativa rápidamente para intentar llegar a la zona segura en estas inmediaciones de la granja grandiosa. Son Relvis ahora mismo quien terminaba con la eliminación de Cheating. 3 segundos por delante. La presión con ese fusil que podría llegar en cualquier momento. El profesor cargaba también ahí la escopeta. No se quiere apresurar demasiado. Gracias Rubén, hermanito, bienvenido. ¿Qué tal estás con los 14 mesazos, Pai? Bienvenido, My G. Venga, este castellito va dedicado para el Rubén. Al Rubén Medina. Vamos allá. 24 puntos ya atesorando el Vico. Novena zona ahora sí, 33 segundos el numerito mágico que saltaba en el marcador. Estrenaban ya con 2 tantos el luminoso. Vico y Pinku de momento consiguiendo avanzar primeros de la zona en la parte baja. Logran dominado pisando el césped recién cortado y buscando la posible eliminación. El refil que podría llegar. Empaquetado cual Pokémon, pero se escapaba por poco el enemigo de la Pokéball. El enemigo usó cuerda huida. Y Vico y Pinku que tienen que seguir avanzando. No pueden perder el tempo de la partida. Manteniéndose siempre primeros de la zona. Esperando a un segundo para irnos ya para la décima. Marcaba ya la antepenúltima zona de la partida. 40 segundos por delante para rotar. El tiro que era bueno, 46 en medio de ese movimiento magistral en el cual se deslizaba Vico y reagrupaba con su compañero Pinku. 28 puntos ya a punto de llegar a los 30. El sorbete que iba a caer también para recuperar los 200 de vida. Paulatinamente se va curando el bueno de Vico. El alemán que seguía jugando en ese rol de Fragger detrás del túnel que le va proporcionando el jugador de Tundra. Pínculo, abertura, cara buena al 185 que impactaba directa contra el tórax del enemigo. Pero no conseguía transformar la eliminación tampoco. Eso sí, le daban el tobillo. Se te veía el tobillo. Le iba a destrozar el tobillo en ese píxel con la escopeta. El perdigón de la escopeta morada que conseguía la eliminación número 2. Cuidadito porque esa eliminación también les daba problemas en cuanto a la rotación.
46 puntos, la abertura que era buena terminaba con el otro alemán. La leyenda Janis que se va para el lobby a manos de Vico. La nueva promesa alemana que está sacando a las antiguas. Estamos ya en la undécima zona, falta de 30 segundos para que nos veamos para la última de esta primera partida de la final de la Duo Cash Cup. Avanzaba Pink en el midground, se cruzaba ahora mismo entre diferentes túneles. Vuelve a bajar Vico, el jugador de Wave que se reagrupa con Pinku. Y avanzando entre esta maraña de construcciones enemigas, entre esta jauría de animales locos. Entra esta tundra, nunca mejor dicho, de metal y piedra. Entre este vericueto tan complicado del cual tiene que salir. Avanzaba de momento Vico, vuelve a pisar el suelo firme. Esta vez tierra batida. Aguantaba el tiro, escopeta pendiente, el 100 que impactaba. 1-0-0 marcaba en mitad de la pantalla con el dorsal 35 Vico, que se escondía ahora mismo de la capa superior, que le empiezan a llover las balas. Se tira el mini, las bengalas que van posicionando a los diferentes enemigos que quedan. Para ser exactos, 9 jugadores, 7 si no les contamos a ellos. Se quedan sin material, Vico eliminado. La juega Pinku completamente solo con ese Medmi por fuera, pero le esperaba una escopeta en la cara. Queda todavía el Nano, no me lo puedo creer, está jugando el Nano, tú. No va a hacer la 33, pero va a ganar una Duo Cash Cup y se la pela. Va a ganar una Duo Cash Cup y se la pela, aguantando TGR Nano. 150 de vida, se tira para atrás, fuera de zona, se muere su compañero, vuelve a llegar a zona. El italo-español Darkiz que caía eliminado. La juega Nano, tirándose todavía la cura blanca, puede tirarse un mini escudo. Se la juega ir fuera de zona, quiere intentar apurar el top 3, top 2. Sabe que el 1 es imposible, 20 segundos para el cierre completo. Y Kami y Seti que se podrían llevar la partida desde la zona alta. Polonia aguantando, capitalizando el high ground, condición de victoria maravillosa para llevarse esta primera partida. Cuidadito Dandir que hacía una doble eliminación sobre Lucia, pero le va a poner el tiro a Nano. Y Seti y Kami que se llevan la primera partida de esta Duo Cash Cup. Buah, qué pedazo de casteo, ahora que me doy cuenta, ¿eh? Ha estado muy guapo este casteo. Después de la primera partida tenemos a Kami y a Seti en el top 1. Destacar también al Nano en el top 3. Janis y Rezor en el top 10. Y así tendríamos la tabla después de la primera partida de esta Duo Cash Cup. Vamos con la segunda. Hace 3 días hicimos el mejor día de la historia en mi tienda de zapatillas, chicos. Se vendieron el mismo día 2 de los pares más caros que hemos tenido nunca. Y sin ninguna duda, el par más caro que hemos tenido nunca. La Air Force 1 de color rojo. Triple colaboración, Nike, Louis V y Off-White, alrededor de un precio de 7.000-8.000 euros. Y las Jordan 4 de Off-White. Y se vendieron los dos modelos el mismo día para la misma persona. O sea, la gracia de todo esto es que fue para la misma persona. Vino un pibe y se gastó 10.000 euros en dos zapatillas y se las llevó puestas, bro. Cogió, se la puso y se fue. ¿Me podéis decir que eso no es una auténtica barbaridad? Mientras Pinku toma la iniciativa, Vico le está siguiendo muy de cerca. Se escuchan las escopetas exóticas rompiendo las estructuras sin parar. El otro jugador alemán, Letze, que cae eliminado. Jugador de mando del Mundial. Lo veíamos en la feed. Vico que con problemas reagrupaba por eso rápidamente con su compañero. 84 puntos se podrían colocar con esta partida. Los 100, vaya tiro. Inaugura su tanto personal y a medida que van pasando los segundos se va encontrando jugadores. Termina con Moneymaker, el jugador de 15 años ahora mismo que se iba para el lobby a manos de Vico. Cuidadito que le disparan desde la espalda, se ve obligado a tirarse el Medmit. Y junto con el Medmit y con el sorbete mantendrá por los pelos la vida y conseguirá llegar a la zona segura. A falta de 2 segundos para el cambio de la décima. Cuidadito porque Pinku ha caído. Vico pillaba bastantes materiales, el refil de materiales le ponía prácticamente cap cap match. Y eso le daba la opción de con esos 1000 de materiales seguir avanzando poco a poco por el midground. Un par de capas hacia arriba y la juega de momento completamente el jugador de Wave. 30 segundos de esta antepenúltima zona. Cuidadito que se ha colocado en una sándwich de jugadores. Una capa un poquito angosta. Tiene que salir como puede. Pero encontraba el hueco por este vericueto. Salía rápidamente al rondo. Vico a 14 segundos ya del cambio de la undécima zona de esta segunda partida de la final de la Duo Cash Cup de Europa. El tiro por la espalda, la colleja de la Mami, 36 de escudo, se ve complementado ya con el escudo grande que le colocará a 186 de vida, 2 eliminaciones para el alemán. Tiene tiempo de sobras, 40, para moverse hacia esa granja grandiosa. Otro escudo grande, todavía tiene bastantes en el inventario, apurando la zona, de hecho le tocaba el culete.
pero tiene un par de medmits para tanquear fuera del terreno seguro. Bueno, manteniendo con el medmit, era Joe quien tiene la altura, lo veía desde lejos. Cuidadito que está Mergin también curándose ahí y le podría abrir a Vico en cualquier momento. Se encuentra el primero por la espalda, le pueden tirar el tiro. Madre mía, se escapaba otra vez por los pelos. 6 segunditos al cambio de la última zona de esta partida. Vamos a ver. Recarga la escopeta al máximo. El tiro de 120 en la parte superior, que era buena. Dejaba tocado al enemigo, pero no conseguía el remate. Vico, que va a caer en la posición número 7. Cuidadito, ¿quién tenemos aquí? Kami y Seti. Los ganadores de la primera partida. Vigentes campeones ahora mismo. Los que nunca mueren. Justo lo digo, justo muere. Zeni con 163 puntos. Busca el descenso. Quiere pillarle el pitch control, el suelo cono. A ver si le puede pillar el suelo cono a los diferentes enemigos. Se le colaba dentro del cubo el turno. Y resume con el 190, que era perfecto y maravilloso. Va a poner el punto y final. Y esto va a ser victoria para la partida número 2. Después de la segunda partida tenemos a Temi y a Joe, que han ganado esta partida con nada más y nada menos que 6 eliminaciones. Kami y Seti en el top 2. Y así tendríamos la tabla después de la segunda partida. Vámonos con la tercera. Vamos allá. Marcaba Kaya Clubs y Fishy Cheating. Kami, que se llevaba la eliminación de King, iba a asegurar esa kill. 10 segundos todavía por delante. Y empieza ya con la escopeta planteando esta rotación. La va a tomar de primeras el jugador de Tundra, Seti. La va a tomar de primeras el pana Seti. Avanzando por este lateral. Intentando llegar a la zona segura. Tapando cada uno de los ángulos que se va encontrando. Posible tiro en la parte trasera. Vamos a ver si puede hacer algo. Aguantando, recargaba la escopeta también. Puede mirar en la parte inferior. No aparece nadie. Tienen que ir buscando ya el refil de la eliminación. No se pueden permitir tampoco estar tan tranquilos. Tiraba otra vez esa bengalita a la parte alta para ver si podía encontrar a alguien. Se tapaba de la espalda, vuelve a juntarse. Casi 200 puntos ya para los polacos, que vienen decididos a llevarse este pedazo de opción. Ahí va a ir 195. Kami dando la vuelta. Bajaba un par de pisos. 10 segundos todavía por delante. Deslizándose en la granja grandiosa. Vamos a ver si puede colarse para adentro. De momento en el Lowground es su casa. Y Rezumi, que también les querría pelear. Cuidadito que no se cuele nadie en la bandera. Otro tiro más para Zangi. En el turno se va a tirar el medmit. Le han buscado, pero le han perdido. Y Camil polaco, que puede llevársela. Otra más para Skydeun. Tiene que colarse dentro. ¡Ay, Dios mío! Si le sale bien lo de empujar mientras se deslizaba. Y madre del amor hermoso, justo la partida que no vemos de Janis y de Rezumi. Están en la altura dominando esto. Una más que se va a llevar Janis. Y Rezumi para el lobby se lleva la skin de The Witcher. Los dos en la parte alta. Recarga la escopeta de momento. 140 puntos. Esto es un 2 para 2 y hay un solo que está por ahí dando vueltas. Esto es un 2 para 2 y hay un solo que tiene que estar fuera de zona intentando aguantarlo, pero no se la va a llevar. Ahí va a caer el del top 2. Consigue la primera, 2 para 1, superioridad numérica.
y la dupleta alemana de Janis y de Redzone, que tendrían que conseguir llevarse estos sin demasiados problemas. Va a bajar Janis, sabe que tiene que salir el 104, que era bueno. Y ahora sí que sí, Razkira que sale por fuera de zona, por mucho parkour que haga. Cazado cual Pokémon. Jamis, tiene el top 1 con 225 puntos, se separan un poquito de todo. Y así está la tabla después de las primeras 3 partidas de esta final de la Duo Cash Cup de Europa. 40 segundos ya en Ciudad Caída para que nos vayamos ya para la duodécima zona de esta cuarta partida. Terminaríamos ya la cuarta. Una vez cruzado el Ecuador de este torneo, ya recta final, últimas 2 partidas. Redzone y Janis que no paran con el asedio. Saben que cada jugador que aparezca un píxel es a por quien tienen que ir. Y como mantengan la altura, deberían poder sumar bastantes puntos en esta partida. Y con ello colocarse bien, pero que bien arriba. Bien, que bien arriba. Vamos allá. Aguanta de momento Janis. Janis con 180 puntos, 184 de vida para ser exactos, 205 en el marcador. Un minuto 10 por delante, la duodécima que ahora ya sí marcaba. Quedan 11 equipos, 19 jugadores, 17 si no contamos a Janis y Redzone desde la parte alta. Sigue buscando a ver si puede encontrar alguna oportunidad con esta MK7. 50 segundos para el cierre completo. El destrozo que están ocurriendo en las capas inferiores está siendo espectacular. Doble 23 sobre Relvis. Janis que quiere intentar encontrar la kill, pero la verdad que los jugadores en la parte baja se lo están poniendo muy difícil. Y cuidadito porque Redzone ha ido a buscar kills, ¿eh? 5 eliminaciones, Redzone que va a intentar buscar alguna oportunidad. Está encontrando el agujero con ese escopetón exótico. 104 que le pegaba el Purchagua. Todavía le quedan varios jugadores por detrás. Ha visto al Glupsipisi. Se va a llevar en la bala sobre Purchagua. Se va a llevar la bala sobre Purchagua. Y Redzone ahora mismo que le queda alguno que otro en la parte baja. Glupsipisi que también cae. Van cayendo todos. Y esto es un 1 para 1 de Redzone. Que aunque lo pierda, le va a dar el tiempo suficiente para que la gane Janis. Y esto va a ser Chichi. Vamos a ver la tabla después de 4 partidas. La tabla la tenemos así, se pone más interesante que nunca. A 7 puntos de diferencia, Camisetti, Janis, Redzone. ¿Quién se lleva esta cash cup? Camisetti o Janis y Redzone. Se pone interesante la cosa. Vico y Pinko en el top 5. Y así tenemos la tabla de momento. Bastante bien duro esta partida número 4. Vamos para la 5. 17 segundos se deslizaba de momento Cami. Seti que sigue haciendo el túnel perfecto. Pero atención, porque poco a poco los materiales se van terminando. Tiraba unas avispas, pero estaban un poco mal tiradas. Se le quedaban algo atrás. La zona alta que de momento tiene la ventaja. Sigue avanzando todavía Camisetti. 35 segundos por delante. ¡Oh! Le van a tirar las avispas. Le tiran el avispero entero ahora mismo. Todo el panal de abejas encima de la cara y tienen que retroceder un poquito. Lateral derecho encima del Ultimate Low. Dentro del túnel de madera, todavía dentro del cubo, se colaba uno. Iba a caer Seti, iba a caer también Cami. Pero tenemos a Redzone en la altura, no me lo puedo creer. Otra vez Redzone en la altura, quiere el back to back to back to back. 318 puntos se va a tirar el sorbete. Redzone, que queda mejor que el bueno de Camisetti. Va a buscar la presión con la escopeta. Se rompe el mismo la estructura. Mata al primero. Va a bajar rápidamente a buscar al segundo. Intenta pillar algo de materiales, pero no había nada. Estaba dentro del cono. Sorpresa, le pilla el retake. Intenta escalar para tirarlo. Va a caer Redzone en el top 3. Y el 2 para 1 que lo va a ganar Bacán. Nos vamos para la última partida. Tabla la tenemos tensísima. Janis y Redzone recuperan el top 1. Camisetti en el 2, 2.97. Le separan 30 puntos de diferencia. Muy pocos puntos entre el top 1 y el 2, que se decidirá en esta última partida de la Duo Cash Cup. Cuidadito porque empieza la última partida. Momento decisivo para Janis y Redzone. Pelea 12 spawn. Van ahora mismo top 1 de la tabla. Falta de una partida. 30 puntos de distancia contra Cami y Seti. Janis que pilla la escopeta.
va a buscar a ver la próxima pesa. Termina con la primera. Esto debería estar ya ganado para Giannis y Redstone, que ponen el 1 contra 2. Rematan al primer body. Y no solo van a empezar ganando el early, sino que además también lo van a empezar con buenos puntos de eliminaciones. Giannis, que va a buscar. Redstone tiene toda la vida. Redstone tiene toda la vida del mundo. Le va a meter presión. Está uno de vida, Slobai. Uno de vida, Slobai. Le abre. ¡Uno contra uno! No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Seis de vida! Giannis y Redstone mueren en la última partida. Camisetti. Tienen todo el game para sumar 25 puntos y ganar la Duo Cash Cup. ¡Vamos allá! De momento, Cami, que se tiraba la primera botellita y sale ya disparado. El polaco sale rápidamente, seguido de Seti. 320 puntos. Necesitan todavía 7 puntos más para igualar al top 1. 8 puntos para superar a la dupla alemana. 30 segundos ya para la novena de momento. Siguen avanzando rápidamente hacia esta islita, que es donde está cerrando la zona. 30 jugadores son los que van a disputar esta partida número 6 de la final de la Duo Cash Cup. Cuidadito con la abertura, que podría ser bueno. Sí, escapaba el enemigo por los pelos, pero cuidado porque Kami, el rey de los predicts, está preparado para el refill. Vamos allá. 7, 6, 5 segundos. 8. Que cambia al 9. Nos vamos ya para las últimas zonas. La Catwoman, que está buscando con la escopeta exótica a ver si puede encontrar algún tiro. La sigue también Kami con las 500 balas del subfusil dorado. Pero de momento parece que nadie quiere asomar para los polacos. El 3-25, que está a punto de convertirse en un 3-26. Y con eso igualarían a Giannis y Redstone en el top 1 de la final de la Duo Cash Cup. Pacientes, tranquilos, dentro del cubo de metal. No quiere apresurarse ninguno de los dos. La dupleta polaca con el dorsal 47 en la espalda. 45 segundos ya para el cambio de la antepenúltima zona de esta partida. Vámonos. Aguanta de momento el 3-25, que no cambia. Escopeta en mano, a ver si puede aparecer un píxel de jugador enemigo. Sigue Seti deslizándose. Le mantiene la Lara Croft de Kami. La Larita Croft, que está buscando a ver si puede dropear a alguien. El 3-25, que no quiere cambiar al 3-26. Se está haciendo muy, pero que muy lento este 3-25. Cambia ya al 3-29. Y esto, señoras y señores, quiere decir que los campeones de la Duo Cash Cup es Kami y Seti. Aún así, cuidadito, porque quieren terminar ganando la partida y ponerlo por lo alto. Los polacos, que avanzaban rápido, deslizaban y pillaban la delantera de la rotación, siendo siempre los primeros en rotar y los primeros en llegar. 37 segundos todavía por delante. Su fusil en mano y escopeta doradita preparada. Últimos recursos en el inventario. Y quieren sumar todavía alguna eliminación en el tanto. Vamos a ver si pueden sumar algún tanto. El 3-31 ahora mismo, que se está poniendo bien calentito. Saben que ya han ganado, pero quieren todavía cerrarlo por lo alto. Pillaban la espalda. Esta vuelta al rondo, que era buena. Hola, chica, en el 34, que era bueno. En caída intentaba terminar con la kill y resume, pero Kami, que se metía rápidamente con Seti. Seti, que sigue avanzando la Catwoman mientras la abertura de la parte baja era buena. Va a poder pillar ese refil de materiales para poder aguantar un poquito más en los últimos segundos de partida. Onceava zona, penúltima ya. Va a conseguir el remate de Glucy Fizzy. Esta skin de Buga, que se va a ir para el lobby esperando ya para la próxima Cash Camp después de las vacaciones de verano. Kami y Seti, que siguen manteniendo de momento este mid-ground. 30 segundos a punto de la doceava. Van cayendo los jugadores. Kaidon, que se iba para el lobby. Quedan 7 equipos ahora mismo. 13 jugadores. 11 si no les contamos a ellos. Aguanta Kami de momento el 3-41. Buscaba la abertura sobre Milat. Seti, que se lo iba a llegar. La eliminación del ruso, que iba a ir para el lobby. 3-53. Van a ponerse ahora mismo cual tiburón en medio del agua, oliendo la sangre, buscando la próxima eliminación. 7 jugadores todavía, 5 sin contarles a ello, 4 equipos. El top 3 que lo quieren buscar. La parte trasera, que era complicada. Kami, que se va para el lobby. Polonia, que se despide aquí de la partida de número 6, pero ganando. Atención, que lo he dicho demasiado pronto. 21 puntitos de vida que va a aguantar Seti. Se llevaba la primera. Va a caer eliminado en el top 2. Top 3, perdonad. Esas abejas, que están haciendo muchísimo daño. Y Flix y Gripey, que cierran con la partida número 6. Y la tabla final de la Duo Cash Cup
es... Kami Seti top 1 con 361. Janis y Rezon en el top 2 muriendo off spawn. Y así quedaría la tabla de esta última dúo Cascap hasta después de un pequeño parón. Para la gente de YouTube, no os asustéis, volveremos con los mejores momentos, las solos y todos los torneos. Igual hay una semana con pocos vídeos, aunque os prometo traer el mejores spots y algunos vídeos que os tengo todavía preparados de esta temporada. Si aguanta los números, podría ganar. Entre 2 y 3 millones podría ganar el creador de OnlyApp durante todo un mes manteniendo estos números concurrentes en todos los servidores. Nos vemos por el canal de Twitch. Abajo en el comentario fijado tienes el enlace a mi Twitch y también al Discord para encontrar dúo que el 20 de julio empieza la FNCS Major número 3. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. ¡Chao, chao! Alguien que esté en posible pelea. Aquí puede haber una peleita. Se mueve como un bot, ¿eh? Parece un NPC de estos que hay en el mapa, tío. Mira, mira, chat. Lo estará haciendo para parecer un NPC. Hace la misma ruta incluso que la de un bot. ¿Es un bot?